Ok, vamos a empezar por el principio, dirían por ahí. Es una caja de joyería mixta que es como de fantasía. Esta es por eso que está tan económica. Te viene muy mixto realmente esta joyería, es accesorio, no solamente es joyería, pero es accesorio. Creo que alguna vez abrí una de estas en video, es muy mixta con joyería y accesorio. O sea que en accesorio te puede venir lente, te pueden venir collares, te pueden venir aretes, te pueden venir como tipo monederos así de este. Es accesorio mixto con joyería. Entonces, algo así para que se den una idea. La joyería de las cajitas, que te vienen cajitas como más costosas, es la de Outlet, que es de alta calidad. Esto es más como accesorio mixto con joyería. Entonces, te sale esta $200, pero tiene $50 de descuento. O sea que tú vendrías pagando un aproximado de $150. Y esta viene siendo lo mismo. Todo es muy parecido realmente, y te viene muy parecido todo, así mucho accesorio, te viene lentes, te vienen collares, te vienen aretitos de esta manera, y miren, chequen, así como tipo aretitos de estos paquetitos, y $150 pagaría solamente el día de hoy. No viene un aproximado de cuántos accesorios te viene. Creo que sí, miren, aquí te viene. Te viene un aproximado, chicos, de... Bueno, precio original de la tienda estuviera pagando $2,600. Pero aquí te viene la cantidad de producto, miren. Te viene una caja con 169 productos dentro de esta caja. Recuerden que es joyería de fantasía, es joyería como más económica, como este estilo, miren. Miren, $14.97, te salió en descuento este choker que le llaman. Entonces, sáquenme la cuenta. $150 pagarías el día de hoy. De $200 con $50 de descuento, pagarías $150. Y te viene en la caja 169 piezas, un aproximado de entre accesorio y joyería. Alguien que me ayude a sacar la cuenta. $150 entre los 169 productos que te vienen ahí. Vamos a sacar la cuenta y a ver si ustedes creen que costearía pagar por el costo de producto, por este tipo. Sí, no, serían $150 entre 169 productos. Te pudieran venir accesorios así, chokers, miren, así de esta manera, que son como los collarcitos que van pegados al cuello. ¿Cuánto? 88 centavos por paquete, por lentes, 88 centavos, estos lentes. Aretitos, miren, así como arracaditas. Más aretitos acá, miren. 88 centavos, menos de dólar. ¿Qué opinan, chicos? Vayan poniendo ahí en los comentarios si le recomiendan a la señora llevarse por 88 centavos todas estas joyerías como de fantasía. Miren, eso está bonito, estos aretes. Miren. Chequen. Uh-huh. Las otras, sí. Son joyerías. Recuerden que los de las cajitas y todo son joyerías distintas. Hay joyería de outlets, que es más alta calidad. Y es esta joyería que es, o accesorio con joyería, que es más económica. Pero 88 centavos por este producto. Díganme qué opinan ahí en los comentarios. ¿Se llevarían algo así? ¿Creen que valga la pena llevarse algo así? Ahí se los dejo de tarea. Ustedes pongan ahí los comentarios si creen que valga la pena que se lo lleve o no valga la pena que se lo lleve. Ustedes recomiéndenle aquí a la señora y vamos a estar leyendo sus comentarios al transcurso de este video. Muchísimas gracias. Yo voy a seguir y ¿perdón? Claro que sí. ¿Qué es lo que usted va a querer abrir? Ok, vámonos por acá. Ese lado, esta creo que no la hemos abierto. ¿De colchas? No, ¿verdad? ¿Qué vendría siendo? Beth, ¿cómo me dices que? Bath and Beth. ¿No es Beth, Bath and Beyond? A ver, vamos a ver la mercancía que usted me está diciendo.
Vamos a ver, chicos. Andamos ahorita ayudándole a mucha gente que está... ¡Wow! Esta se ve súper interesante, ¿eh? Sí, es Bed Bath & Beyond. Es la tienda Bed Bath & Beyond. Vamos a ver. ¡Ay! Vamos a ver qué es lo que viene. Viene como un reloj. Viene un bubble bath. Smoking cup. ¡Ah! Viene bastante producto. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vienen 10... ¿En solo esta caja? Yo pienso porque esta tiene su lista. Ah, todos tienen sus listas diferentes, lista. Miren. Vamos a ver si es cierto, vienen listas diferentes. Y para abrirla esta, va a estar sabroso a ver cómo le vamos a abrir, ¿eh? Pónganme ahí en los comentarios si quieren que abramos la de Bed Bath & Beyond. Es toda esta palette que está aquí. Para que ustedes nos digan si creen que valga la pena que se la lleve. Wow, esto está increíble, el descuento que tiene, $750, precio regular de esta palette, menos 400, son $350 pagaría por esta palette enorme de Bed Bath & Beyond. De hecho, déjenme te comento que no me había tocado ver palettes de Bed Bath & Beyond, ¿eh? En verdad que se me hace increíble, es algo nuevo para mí. Déjenme ahí su like si quieren abrir esta palette, o déjenme un dislike si no quieren abrir esta palette, y nos vamos a otra sección. Okay, vayan poniendo ahí en los comentarios. Y ya, muchísima gente, Marilú, Berenice, Elizabeth, Ortiz, Vanessa, Michelle, todos están diciendo que sí quieren abrirlo. En lo que nos ayudan a ustedes a bajar un poquito de las cajas, vayan compartiendo, chicos, toda esta transmisión. Sí, por favor, porque yo no ni la voy a alcanzar. Vayan compartiendo esa transmisión y ya nos van diciendo si vale la pena esta o no. Vamos a ver qué viene por ahí. Vamos a abrir la primera cajita. Esto es como una repisera, ¿verdad? Sí, es una repisera, chicos, miren. Una repisa. No hay necesidad de sacarla. Sí, es como una repisera. Ya nada más podemos ir viendo, más o menos darnos una idea lo que viene en esto. A ver, aquí dice que es... Sí, es una repisera. Es Space Saver y color expreso. Es para ahorrar espacio. Es como repiseras para ahorrar espacio. Esta aspiradora también ahí te viene, miren. Una aspiradora. Esta no te viene con precio, vamos a ver. No te viene con precio, pero es una aspiradora. Ok, vamos a ver esta cajita. Órale, te vienen un poquito de sábanas, cortinas. También más sábanas y cortinas allá abajo, miren. Ok. Estas están padres porque sí parece que te va a venir muy mixto, ¿eh? Desde un poquito de mueble, ¿cómo se le llaman? Las aspiradoras, las cortinas. Vamos a ver aquí qué viene más arribita. Vamos a ver. ¿Qué creen que sea en esta caja? A ver. Vayan poniendo qué ustedes creen que sea en esta cajota. Uy, mira, es un banco. Qué bonito, es un banquito, miren. Se ve nuevecito y es como que es de piel esto. Se ve muy bonito. Bueno, ahorita lo que donde le vamos a llegar a esto es muchísima variedad de mercancía que hay allá adentro, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Ustedes le van poniendo, dice Ana, dice que ya, que la compre, que se ve muy bien todo luego. Bueno, ellos quieren asegurarse que se le va, que va a venir cosas buenas. A ver, muchísimas gracias, ¿eh? Ah, sí, de los dos parece, ¿verdad? Oh, es una maleta. Oye, pero esta maleta me parece que te viene todo el set, ¿eh? Creo que te viene el set. ¿De tres? Parece, porque es la maleta grande esta. Fíjense si nada más podemos abrir si te viene el set. Estas son caras, ¿eh? Estas maletas son realmente caras.
Vamos a ver, es la maleta negra. Vamos a ver, si quieren sacarla, nada más que... Sí, pasen. Órale, esta maleta está buenísima, ¿eh? Nosotros pagamos, ¿cuánto pagamos por una maleta así grandota, amor, la negra que tenemos? $129 la agarramos esta en otra tienda, ¿no? La agarramos por mayoreo. Y pagamos por una sola maleta $120+. Son caras, ¿verdad? Y aparte, obviamente, cuando la ocupas y la quieres así como que ya la ocupas comprar porque ocupas a irte de viaje, pues estas salen buenas. A ver, ¿esta cómo se quitará? ¿Traerá llave? ¿O traerá una clavecita? A ver. Sí, trae clave. Trae clave. Por ahí debe de venir. Por ahí debe de venir. O muchas veces, ¿sabes que vienen adentro? Yo nomás quiero checar si adentro te vienen más maletas. Sí, sí te vienen la otra maleta adentro. Ya con que vengan más adentro, te va a salir buenísima. Mira, ahí se alcanza a ver. Y ya la toqué, está también durita. Mira, ahí está el otro zipper. Ahí ya alcancé a tocar. Sí te viene maleta, sí te viene el set. Es el set de tres, mira esta. Te viene la grande, la mediana y la chiquita. Adentro de la mediana te viene la chiquita. Esta está buenísima, ¿eh? Si quieren volverlo a regresar a la caja para abrir otra. Esta, como es el set de tres, fácil, te van a saliendo tus $300. Con esa maleta, la verdad, sacas lo de los $300 del costo del pallet. Este pallet, ¿tú crees, amor? $350. ¿350? Tiene $400 de descuento. Le digo que la pura maleta... La pura maleta es lo que sale el costo, porque te viene el set de tres. Sí, vamos a ver esta. Si alguien puede atender por teléfono, Jackie, claro que sí. Ahí están las recepcionistas atendiendo por teléfono. Vamos a ver. Este está... Ricardo dice que ya está dejando su like, que sí vale la pena. Wow, y esas almohadas se ven que son las ortopédicas, ¿eh? Vamos a ver. Oh, también te vienen sábanas, te vienen... Miren, esa cafeterita como para... ¿Se quebró o no? Un tapete. Estas son como de $40 cada almohadita, ¿eh? Estas quién sabe, a ver si no viene. Medida king. Estas son buenas. Es como un tipo pantallita para los niños, reloj, alarma. Está suave esta. A ver. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo ven? Por $350, ¿creen que costé llevarse algo así? Miren, ya salieron las maletas, salió el mueble de la repisa, salió la aspiradora, salieron cortinas. Acá venía el banquito, en esta caja venían las almohadas y las sábanas. Vamos a ver qué es aquí. Este me parece que va a ser un aire acondicionado, dice ahí, ¿o no? Oh, es como una repisera. A ver, déjame ver. Como una repisera para aire acondicionado, dice ahí. A ver. ¿A enfrente qué hay? No. Sí, es una caja para guardar el aire acondicionado. Es lo que dice ahí. Miren, aquí dice. Ahí está, miren. Es como una base para guardar aire acondicionado. Sí, yo la verdad que nunca la había visto, pero pues... Dice. Sí, ¿verdad? Es para un aire acondicionado. Es como la base, como para protegerlo, ¿no? Lo del aire acondicionado. Así es. Dice Juan Carlos que enseñó una de $50. Que venían las de $50. Claro que sí, ahorita nos vamos a ir para allá. Yo nada más, si quieres de aquí, ¿crees que podamos para no sacarlos ya todas las cajas? ¿Quieres abrirlo de aquí nomás para mostrarlo de acá a un ladito? Mira, o esta. ¿Esta o esta?
Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Esta es una de las cajas grandotas. Uy, esta se ve buena, miren. Es como una colcha, como la base de la colcha, no, como una para la cama. Cojines, humidificadores, miren estos qué bonitos. Uy, qué bonitos los cojines. Esto es un humidificador, cojines. Estos cojines de decoración, qué bonitos. Para las toallitas de papel, miren, de mármol. Vamos a ver. Es como para una cafetera. Almohada. Miren, esto también, estas están buenas, ¿eh? Estas son las sábanas. Sábanas medida queen. No te viene con precio, pero se ven que es buena calidad. Ah, ¿sí trae el precio? No, no trae el precio, pero se ve que son buena calidad estas. Mira, porque son de 500 hilos. Sí, esta también se ve que es buena, ¿eh? No viene el precio, pero se ve que es buena. Ah, mira la marca. DKNY, esta es buena marca, miren. Así es, así que te viene súper mixto. Súper mixto, vamos a guardarlo ahí. ¿Qué opinas con lo que has visto? Por $350. Creo que... Y luego no hemos abierto estas, que es la grandota. Esta es una grandota. Y tampoco la de abajo la hemos abierto. ¿Cómo la ven? ¿La quieren abrir? De una vez, vámonos. Vámonos, Rikis. No, así déjala para que no, para no tenerla que... Ahorita a lo mejor le voy a pedir a alguien que nos traiga tape para que la cierren. Para que no te vayan a alguien a agarrar mercancía. Acabaron las de $25, amiga. Creo que las de 25 y las de $50 son las primeritas que se fueron. Mira, acá te vienen más almohadas. Te vienen como los tubos como para las regaderas, miren. Estas, ¿qué son estas? Son luces para patio, como para la parte de abajo, regaderas de estas. Esta es la caja grandota. Creo que esa sí está buena, ¿eh? Esta caja grandota está buenísima. Te viene mucho producto ahí adentro también. Una almohada más. Sábanas allá adentro alcanzo a ver. Viene bien variada, viene bien mixta. Si la sacamos se va a hacer un... A ver. Hay más almohadas, el tubo para la regadera. Es como mucho producto para baño ahí. ¿Está bien, Juan? Ya nada más haría falta la de mero abajo. Ahora sí, chicos, recomiendo que se la lleve o que no se la lleve. Deja tu like si se la lleva o deja un dislike si no le recomiendas que se la lleve. Todo este producto por $350. ¿Cómo la ven? Todavía hace falta la caja de acá mero abajo, ¿eh? Puede venir, yo pienso que va a venirte más producto de lo mismo. Sábanas, almohadas, a lo mejor una que otra de esas cobertores de colcha, o producto para el baño. Yo pienso es muy relativo a lo mismo la mercancía. Me la llevo, dicen todos. Están dejando su like. Pues... ¿Te la llevas o no te la llevas? Si te la llevas, eso es todo. Me da muchísimo gusto que te haya gustado. Suerte en tu inversión y tuviste buen ojo, ¿eh? Tuviste buen ojo porque aparte del descuento, creo que nunca había visto yo Best Bath & Beyond y creo que salió muy bueno para el precio. Creo que salió muy, pero muy accesible. Claro que sí. Pueden, si quieren subir las cosas o si quieren nomás ir a pagar y luego ya puedes empezar a subir a tu carro como ustedes gusten, ¿ok? Ah, ¿también compraste más? Agarré una de puro... Ah, el papel de regalo, ok. Y la otra es de juguetes. De juguetes, ¿cuánto te salieron? La de regalo sale con el descuento en $75. $75, ok. Sale $250. ¿$250? ¿No tenía descuento? $225. $225 la de juguetes. $250 de ok, pues muchísima suerte, ¿eh? Gracias. Y que fue un placer conocerte en persona. Gracias. Ok, un fuerte abrazo. Con permiso, que tengas bonito día.